Estamos en Turre, una localidad de la provincia de Almería muy cercana a Mojácar. En el municipio, en el término municipal de Turre, se hizo una promoción llamada Cortijo Grande. Peculiaridad de Cortijo Grande, tener un aeródromo privado, porque el promotor era un gran aficionado a la aviación, tenía su propio avión y quiso desarrollarlo aparte del aeropuerto que había en Almería para que la gente llegara directamente aquí. El aeropuerto está abandonado desde hace muchos años, como podéis ver aquí, hay una torre de control ahí arriba, un edificio social y cuatro hangares pues desballestados prácticamente. Esto es la plataforma de aparcamiento de aeronaves y si miramos hacia el otro lado, estamos en la calle de rodaje que nos lleva a la parte de ahí, que es la pista de vuelo, que como veis por el estado, pues no se recomienda aterrizar. Peculiaridad del sitio. En el año 87 y en el año 89 fue usado por Steven Spielberg para filmar dos películas, una El Imperio del Sol y la segunda Indiana Jones y la Última Cruzada con Sean Connery y Harrison Ford, en las cuales en ambas películas había mucha actividad aeronáutica y esto se utilizó como base. El aeródromo está abandonado y como sitio abandonado tiene ese punto fascinante de los lugares que tuvieron una historia, que se quedaron parados en el tiempo. Y bueno, aquí estamos, un lugar singular de Almería, poco conocido generalmente. Hasta luego.